Bienvenidos, comenzamos acá una nueva edición de Santa Fe Policiales, el programa que, como todos ustedes saben, hace una recorrida por los casos policiales más importantes de la semana. Como siempre decimos, toda la información que suministramos acá, información chequeada y verificada de manera profesional. Ultra chequeada, verificada, con fuentes oficiales, para que lo que sale al aire no es que fue un comentillo de barrio, fue un comentario de la vecina de la esquina, sino que lo buscamos justamente donde están las fuentes, que ahí está la noticia. Y realmente vamos a decir algo que nunca se dijo, pero un programa impresionante el de hoy, con temas muy fuertes. Vamos a repasar, si te parece, Bruno. Vamos a comenzar con lo que pasó en barrio María Selva, con una chica que sufrió un asalto salvaje, podríamos decir. Fue robada y revolcada por la calle. Robo, persecución, detenciones, un arma secuestrada en Galicia y Marcial Candioti. Tienda Los Fenómenos. Tienda Los Fenómenos, la pasaron mal otra vez le robaron. Pero acá, después lo vamos a comentar, porque hubo una combinación perfecta entre la gente y la policía. También un tema que no termina nunca en Santa Fe, los quemacoches. ¿Desde cuánto hace que venimos hablando? Bueno, esta semana, 3 vehículos incendiados en una semana, los últimos 2 en menos de 24 horas. Ya se tienen que empezar a ajustar algunas cuestiones con la justicia del tema quemacoches y no dejarlo libre rápidamente. Bueno, hubo un homicidio en Santo Tomé, es otro de los temas importantes. Hubo varios heridos en Alto Verde. Ojo ahí, la lupa, ahí la justicia y la policía, porque fueron varios heridos en poco tiempo en el distrito de Alto Verde. Vamos ya sin pérdida de tiempo a ver el primer informe del programa. Esto que estábamos viendo es lo que le pasó a Valentina, una joven, como tantas en la ciudad de Santa Fe, que salía de trabajar, en un negocio de Aristóbulo del Valle y es interceptada por un individuo a la altura ahí de calle Hernandarias, y a partir de ese momento se desata toda una secuencia demencial, todo esto a las 20 horas, con la calle repleta de personas, de vehículos. Bueno, el delincuente la intercepta, la golpea, la arrastra hasta el medio de la avenida. Ahí empieza a golpearla. La chica, por supuesto, los gritos de la chica, pide auxilio. Algunos vecinos que van al rescate de la mujer. Algunos vehículos que pararon. El delincuente que fuga y finalmente termina siendo atrapado. Lo que se llama un arresto civil. Algunos vecinos lo interceptan, lo reducen y, por supuesto, llaman a la policía. Sí, el tema es ese, el horario, el lugar, porque Avenida Aristóbulo del Valle sabemos el movimiento que tiene y, aparte, las cámaras en el sector. ¿Qué jugado que estaba o qué sacado que estaba? Te cuento algo, cuando los vecinos lo reducen, atacó con la cuchilla a los vecinos. Pero ¿sabes lo que me hace acordar? ¿Te acordás en Barrio Roma? Estoy tratando de recordar el apellido. Una mujer embarazada que es asaltada por un hombre con un arma, los vecinos intervienen, disparan y mata a uno de los vecinos en Las Pascuas. Fueron hace unos cuantos años atrás. Terminó muy mal esa historia. Bueno, a ver, chicos, fiscales, jueces, que esta historia no termine mal. Que no sea tan solo un robo calificado o un robo simple o un abuso de arma. Pongamos el rigor también de la justicia y desde el Estado, de una vez por todas, empiecen a trabajar para que cuando lo reinserten,
este muchacho no vuelva a hacer esto, porque la próxima vez va a matar a alguien. Y ahí nos agarramos todo la cabeza. A propósito, este delincuente, el que protagonizó este asalto con Valentina, 17 años, Bruno. Ya sabes cuál es el circuito. Cuando la chica preguntó, los oficiales de la comisaría le dijeron, bueno, ellos están atados a la ley, le dijeron lo que corresponde es comunicar esto, bueno, al juez de menores, se llama a los padres. Sí. Y encima los policías hacen de taxi, chicos, lo tienen que ir a buscar, un tironcito de orejas y se va a la casa. ¿Hablaste con Valentina? Hablamos con Valentina y este es el informe de su caso. Sí, yo salía de trabajar, salí más o menos a las 20 de trabajar. Trabajo en un comercio ahí de Aristóbulo, en el gimnasio. Empiezo a caminar por Aristóbulo y obviamente que hay gente, ¿viste? Porque viste que hay unos locales que todavía están abiertos, así que yo voy iba caminando. Un montón de gente. Sí. Y bueno, llego a la calle Hernán Darias, cruzo esta calle por Aristóbulo y yo me seguía caminando por la vereda de Aristóbulo. Sí. Y llego a la esquina, o sea, y me intercepta esta persona que venía caminando también. Venía caminando, pero sería del norte para el sur, o sea, venía enfrente, ¿verdad? Un hombre, ¿no es cierto? Sí, un pibe. Era bastante grandote, viste, mide como 1,80 el vago. Sí. Venía caminando y yo lo veo. Y siento, viste, como medio raro, como que me iba directamente a mí, caminando hacia mí. Ajá. Entonces ahí yo como que freno un poco, o sea, como que dejo de caminar, me quedo parada así. Y bueno, el vago tenía un cuchillo en la mano, pero lo tenía envuelto en el buzo, o sea, en la manga. Y se me tira así, se me abalanza y me empieza a decir, dame el celular, dame las cosas, qué sé yo. Y en eso yo como que reacciono y salgo corriendo como para la calle, ¿no? Sí. Pero no llegué a la calle porque me agarró la esquina, me forcejeamos, me agarró de los brazos, me tiró al piso, me empezó a pegar diciéndole que le dé las cosas. Y yo tenía la mochila puesta con las dos manijitas, ¿viste? Así que no me la podía sacar porque yo estaba tirada en el piso en posición fetal, ¿viste? Tratando de evitar que me pegue. Bueno, me pegaba piña en la cara, me forcejeaba todos los brazos. Así que tengo todos los brazos medio marcados, ¿viste? Porque me quería agarrar y sacarme de esa posición para sacarme la mochila, para sacarme el celular que lo tenían adentro del pantalón yo. En eso, todos mis gritos se acercaron un montón de personas que estaban ahí, se ve que caminando a unos metros nomás, porque realmente que había gente a metros mío. Y entonces en ese momento, cuando apareció toda la gente que lo querían agarrar a él, salió corriendo por la calle Hernán Darias para mi barrio, pero lo agarraron en barrio Belgrano, que es mi barrio, que los vecinos lo alcanzaron en Pasaje Ingeniero y Espora. Ajá. Y se había llevado a la policía, todo. Sí. Y bueno, me hicieron reconocerlo, si era esa persona, ¿viste? Si era que me había robado. Ajá. Y obviamente que lo reconocí, sí, le vi la cara, vi cómo estaba vestido. Me tomaron la denuncia y la policía me dijo que esa persona es menor, así que iban a llamar a los padres. Así que hoy ya está libre esa persona. Conversábamos aquí mientras iba la nota que, bueno, esperemos que la justicia haga ahora su papel. ¿Puede ser tentativa de femicidio esta carátula? Si la chica quiere escapar y la choca un auto y la mata. Si este muchacho con el arma blanca la hiere en una zona donde puede perder mucha sangre, en la zona de la pierna, la femoral o la yugular. Sí. ¿Qué pasa? ¿Tenemos que esperar a eso? Me parece que no. Castelló, ahí me decía Majo, Ariel Castelló, este hombre de 42 años que por defender a una vecina lo termina matando. Arruinó una familia, ese muchacho que creo que no sé si era menor, pero estaba ahí, también que era de la zona. Bueno, vamos a saludar a la gente de 2F, que ellos se encargan de todo lo que vos tenés que llevar. Santa Fe y Rosario, necesitás enviar o que te envíen algún producto, los envíos que salen en Santa Fe por la mañana llegan a Rosario por la tarde. Ofrecemos un servicio de envíos puerta a puerta, trámites, contrarreembolsos. Llamalo al 3425-4573-37 y contrata confianza, puntualidad, seguridad y profesionalismo. Transporte 2F, su carga, nuestra responsabilidad. Esta semana la zona céntrica de Santa Fe se vio conmocionada por una amenaza de bomba.
Precisamente nos visita ahora en los estudios de CID. Estamos con la presencia de Noelia Gali, que es la jefa de la Brigada de Explosivos, primera jefa mujer en Santa Fe que tiene la Brigada de Explosivos. Noelia, bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Gracias, buenas Noelia. Tardes. Muchas gracias por venir. En principio preguntarte cómo fue esa intervención ahí en la Escuela Bialik. Bueno, nosotros tomamos conocimiento por parte de un llamado justamente de la escuela hacia la central de emergencia 911, donde se activa el protocolo de evacuación, donde va la gente motorizada, efectúa los cortes a los fines de que la zona esté segura, tanto para los civiles y para nosotros al arribo de la unidad para trabajar. ¿Sí? Una vez que esto aclaro, es importante, dado que cuando están los cortes es primordial tanto vehicular como pedestre, ¿sí? Uh-huh. Es para justamente que la zona sea segura para todo tipo de personas. Que pasa es que también, discúlpame, ¿sí? La gran mayoría no pasa nada. Sería el 99% no pasa nada. El tema es si pasa, por suerte, ¿no? Claro, por suerte sí. Si bien como esta y otras tantas fueron desestimadas la amenaza, el tema es que si pasa, ahí va a haber el dolor de cabeza. Por eso aclaro de que, porque en ese momento, digamos, la gente dice, tengo que ir a esta vereda o voy a trabajar acá a la vuelta. Y nosotros, no sé, meramente por seguridad de ellos, le decimos que vaya 100 metros a la redonda sería lo principal para resguardar su vida, ¿sí? Exacto. Y que la gente dice eso, Dani, si no pasa nada, te dicen. Y el tema es si pasan... Ahora, ¿qué gasto público que es cada llamado de una amenaza de bomba? Gasto, digo yo, de combustible, aparte... Personal. Personal, por supuesto, porque van a un lugar y dejan por ahí desestimado algún otro sector. En este caso, ¿se trató, Noelia, de...? Bueno, en el lugar había un paquete, o sea, había una bolsa de residuos. Ah, perfecto. Es una bolsa de residuos y una maceta que, si bien por arriba tenía tierra, puede ser que adentro esté el explosivo. Por lo cual el operador, procedió con un cañón disruptor que utilizamos nosotros para trabajar, hacer una abertura de lo que sería de tanto de la bolsa como de la maceta, así poder ver mejor lo que había dentro y así poder trabajarlo y desestimar la amenaza. Noelia, vos decime si estoy equivocado, pero uno piensa que ustedes cuentan con una capacitación muy especializada, muy profesional. Exactamente. Creo no solamente están instruidos acá en Santa Fe, sino también afuera, ¿es así? Sí. Hacemos cursos internos que están a cargo de los instructores de la brigada, muy profesionales, así como también, gracias a la jefatura que autoriza, vamos a las policías del resto del país a capacitarnos, tomar nuevas experiencias y intercambiar información que es fundamental a la hora de trabajar y estar justamente capacitado para lo que se venga. Noelia, el cable azul y cable rojo, ¿existen? ¿Es así? ¿Es así? ¿Como en las películas? No es tanto así, pero hay que tener en cuenta los cables. Sí. Por eso, ¿y cómo? Sí, sí. Una amenaza, o sea, sí, pueden ser lo que nosotros lo llamamos algo fabricado, algo casero. Uh-huh. Sí, puede ser que tenga cables. Si hace tic-tic, puede ser que tenga... No es un reloj, que sea, ¿no? Exactamente, pero lo principal es que cuando el vecino se vea algo así, lo note sospechoso, no lo toque, no lo mueva y llame a 911 y así nosotros arribamos a verificar. ¿En qué año entraste a la policía, Noelia? En el año 2008. 2008. Bueno, te cuento a vos y también a todos, a nuestro público, que acá la ciudad de Santa Fe... Bruno tuvo el atentado con una bomba más grande, que fue el atentado a Lazarino Comunicaciones en 1993, si no me falla la memoria, un episodio tremendo, una bomba del tipo vietnamita, que es la que adentro le colocan clavos, tuercas. Bueno, sí, sería lo que sería la metralla justamente que al detonar, para el que pasa, por ejemplo, sea lastimado por una esquirla, ¿no es cierto? Y eso puede ser letal.
Claro. O sea, dependiendo, como en este caso que estaba trayendo a colación, costó la vida de dos personas y una tercera, una mujer que tuvo una lesión muy, muy grave en el rostro. Permanente. A propósito, Noelia, quería ahora trasladarte un poco al plano personal, porque sé que si bien el policía permanente, cualquier policía de calle convive, está expuesto a situaciones extremas siempre, decimos que convive con la vida y la muerte, pero creo que ustedes es un poquito más, imagino... Es un plus más, sí. Es un plus más. Y, sí. Creo que sos mamá y que quería preguntarte cómo haces para conciliar esa tarea de riesgo con tu tarea también de familia. Maternal. Bueno, es un trabajo de mucho amor, dedicación, ¿no es cierto? Es tiempo de calidad tanto con mis hijos como con el trabajo. Es fundamental el de capacitarme y estar a la altura de, ya le digo, de cada circunstancia. Y bueno, gracias a que mis hijos entienden, yo hago mi trabajo tranquila. Perfecto. ¿Cuántas veces habrá pensado en ellos, no? Es muchas veces. Siempre, siempre. Sí. No, digo, yo siempre. Por ahí cuando... Se trabaja el 100% uno cuando está, ¿no es cierto? Cuando llegas al lugar, uno está centrado el 100% claro. En lo que tenemos que trabajar viene, ¿no? Y es el después cuando decís, pudo haber pasado, ¿no? Pero bueno, gracias a Dios estamos muy capacitados y continuamente porque esto avanza mucho, a pasos agigantados y bueno, tenemos que estar a la altura y estamos a la altura. Somos muchas gracias. Noelia, muchísimas gracias por tu visita. ¿Eh? Bueno. Muchísimas gracias. Gracias. Y felicitaciones. Muchas gracias a ustedes. Gracias, Noelia. Pausa, Dani. Vamos al primer corte. Transporte 2F. Ofrecemos un servicio de envíos puerta a puerta, trámites y contrarreembolsos desde Santa Fe a Rosario en menos de 24 horas. Todas las formas de pago. Nuestro servicio estrella. Los envíos que salen de Santa Fe por la mañana llegan a Rosario por la tarde del mismo día. Llámanos al 342-545-7337. Nos hacemos cargo de manera rápida y segura. Transporte 2F. Su carga, nuestra responsabilidad. Todas las semanas con tu diario El Litoral, busca el suple del domingo. Con entretenimientos, clasificados, autos, agenda, espectáculos y buenas lecturas. El suple del domingo. Una vez por semana con tu diario El Litoral. Decíamos en los avances del programa, otra vez los quemacoches. ¿Volvieron? ¿No? ¿Cuánto vamos a hablar de los quemacoches? Vean esas imágenes. Ahí estábamos viendo esta saga que empezó en barrio Mayoraz con la quema de un Peugeot 408. JP López, a la altura de calle 9 de Julio, o San Martín. Bueno, barrio Mayoraz fue este primer coche que estaba a la puerta del domicilio, un Volkswagen Up. El otro episodio ocurrió en calle Llerena, al 3200, esto es casi en la intersección con Facundo Subiría. Exactamente, y también en barrio Centenario. Ahí están las imágenes de los bomberos trabajando. En todos los casos, los daños fueron totales. La destrucción fueron totales y bueno, avanzan los peritajes también para tratar de determinar. Ahí estábamos ahora con las imágenes de lo que pasó la noche del jueves en barrio Centenario, frente a un taller mecánico, Bruno. Exactamente, le había llevado el auto para que le cambien los rodillos. Le dijo, venía a buscarlo mañana. Miren cómo terminó ese auto con una pérdida total. Y por más que tenga seguro contra todo riesgo, el seguro te paga un porcentaje, o quizás la totalidad de lo que valdría ese auto. En el mercado vale otra cosa. La verdad que la pérdida es tremenda. Y la culpa que siente el tallerista, ¿no? Sí, 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 sí. Decía, me arruinaron. Me arruinaron, decía. Dos autos en 24 horas, tres autos en la semana.
Y cuatro autos en ¿cuánto? ¿7, 8, en 10, 15 días? Exactamente. Es tremendo. Exactamente. Y sigue, es una saga interminable. Interminable esto de... en algún momento se dijo que habían puesto un sistema de vigilancia por toda la ciudad, ¿recordás? Para todo aquel que supuestamente podía andar con algún bidón. Bueno, nada, no hubo ninguna solución. Y esta gente que se dedica hacia quemar vehículos sigue alegremente por la ciudad. Preguntan a mí qué haría, cuál sería la sanción. Le haría pagar el auto. Al delincuente que encuentren, le haría pagar el auto. No tiene plata para pagar, bueno, que trabaje hasta que lo pague el auto justamente a la víctima. Yo haría esto, ya que no va a haber ninguna sanción en donde realmente la pena sea justa, bueno, que le pague el auto, que haya un resarcimiento económico. Así es. Al menos. Vamos a dar vuelta a la página ahora, seguimos también con el tema del fuego, pero en este caso, como decíamos, nos vamos al otro lado. El gobierno provincial esta semana procedió a la quema de 40 kilos de marihuana y cocaína en un procedimiento que se llevó a cabo en el crematorio del cementerio municipal. Sí, exactamente. Esto es habitual, es un secuestro que se viene realizando en estos últimos tiempos y siempre se utiliza justamente el crematorio. Bueno, bienvenido sea. Procedimiento que responde, es el primer procedimiento que responde a la ley, a la nueva ley de microtráfico. De microtráfico, que han volteado ya varios búnkers, como por ejemplo el de Barranquitas. Exacto. ¿Hablamos de lo que pasó con los magníficos? Los fenómenos. Los fenómenos. O sea, fenómenos. Me cambiaron tanto el nombre. Los fenómenos, que tienen su local de indumentaria deportiva en Avenida Galicia y Marcial Candioti. Entraron cuatro delincuentes y a punta de pistola se llevaron indumentaria y dinero en efectivo. Lo habían reducido. Encerrado al vendedor. Exactamente. Esto dijo Mariano. A ver, escuchamos. Habló Mariano y también el responsable del comando radioeléctrico, porque hubo cuatro detenciones. Exacto. A ver, compartimos. Entraron tipos entre las 6:15 y 6:30. Entraron cuatro personas armadas, lo redujeron al chico que estaba atendiendo, lo metieron en el baño y sacaron plata, prendas, el celular del chico que justo se le cayó. Se llamó bastante violento. Enterado personal de eso, rápidamente comunica al 911. El 911, con ayuda de las cámaras que están en el lugar, aporta sobre estos masculinos y en que ingresaron a un pasillo la valle al 78 aproximadamente. Personal de comando acude rápidamente al lugar y bueno, logra dar con ellos, con tres de ellos, porque eran cuatro, con las dos motos del lugar, una tenía pedido y el secuestro de un arma de fuego. Y paralelamente a esto, que también colaboró personal de la PAT, aprende a otro masculino en la zona, el cual también llevaba bolsas varias con toda ropa del lugar. A las medidas ya las tomábamos, yo creo que ya esto va... Ya pasa por otro lado más de seguridad pública, porque ya tenemos alarma, tenemos cámara. Ya la verdad que no sabemos, ya estamos pensando en cerrar local y irnos para otro lado, pero bueno, tampoco, viste, es tan fácil. La verdad que es toda una incertidumbre, porque cada vez que vamos no sabemos, vamos con miedo, no sabemos si nos van a robar, si va a entrar alguien. Ya es muy, muy recurrente los hechos. Mariano el comerciante, perdón ahí, Mariano el comerciante y Rivero, el jefe del comando radioeléctrico. Así es. ¿Hasta acá? Sí. Todo el quedó material. Quedó mucho tiempo, fue quedó mucho material. Muchísimo material afuera. Y te comento, la familia de Santa Fe Policiales se agranda y el sábado que viene, vamos, nos reclamaban por la presencia femenina. Y vamos a tener la presencia femenina que se suma a Santa Fe Policiales. Vamos a hacer un enigmático. Empieza con M. Es un nombre. A ver, yo les quiero decir gracias, 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 gracias a la gente que ha compartido, que le ha puesto me gusta, que ha comentado en las redes sociales, sobre todo en Instagram del Litoral, con la nota que hicimos la semana pasada, Dani, con Fernanda, por el caso del profesor. Del profesor. Acusado de abuso. Exactamente. Bueno. Trivati. Trivati. Muchas gracias. Gracias por comentar, darle me gusta y compartir en el Litoral. Hasta la semana que viene. Chao.